5 de mayo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos el tercer mes pues dentro de este estado de alarma, en una situación de pandemia excepcional para nuestra localidad, para nuestro país y para el mundo. Pero Grupo Comunica sigue con todos ustedes al pie del cañón, al pie de la información. Y así estaremos durante todo este tiempo, tanto para nuestro canal de la plataforma Grupo Comunica, Puente Genil Televisión, como en abierto, en YouTube, en Grupo Comunica. Tenemos que contaros muchas cosas. Los datos locales de la Comisión por la Seguridad y Coordinación COVID-19. Hablaremos de los datos provinciales, con 3 nuevos contagios. Se mantiene el número de infectados en Puente Genil. Pero vamos a la calle. ¿Por qué? Pues porque hoy en Puente Genil, ayer para todo el país, lo que pasa que aquí era fiesta, como todos ustedes saben, pues se ha iniciado la fase 0 de la desescalada. Vamos a ver cómo se está viviendo en la calle. Además, hoy vamos a tocar el sector de la hostelería, lo vamos a hacer con el decano, con el más experimentado en Puente Genil, con Pedro Lucena, del restaurante Casa Pedro. Además, hablaremos de las mascarillas no homologadas que llegó a comprar, pero no a pagar, el Ayuntamiento de Puente Genil, de un empresario que está detenido por vender mascarillas no homologadas. Se lo contamos en un tiempo de noticia en el que hablaremos del paro, un paro leve, 54 desempleados en Puente Genil en el último mes. Aquí no están recogidos los ERTES de Puente Genil, que ascienden aproximadamente a 1.500. Hoy hablaremos también de otras noticias, pero comenzamos ya con la última hora de la Comisión por la Seguridad y Coordinación COVID-19. Hoy en la Comisión para la Coordinación de la Seguridad COVID-19 han informado que la policía local ha procedido a sancionar en la séptima semana 101 personas y la Guardia Civil a 50. En total, 1.215 denuncias desde que se declarara el estado de alarma. La Guardia Civil de Tráfico además ha realizado esta mañana controles en las salidas del municipio. Han estado apoyados por el Grupo de Reserva y Seguridad GRS de Sevilla. La Comisión ha reiterado la necesidad de que la población respete las franjas horarias y rangos por edades en la fase 0. De 6 a 10 y de 8 a 11 podrán hacer deporte y pasear los mayores de 14 hasta 70 años. De 10 a 12 y de 7 a 8 podrán salir y pasear los mayores de 70 y personas dependientes. Y de 12 a 7 serán los paseos para los menores de 14 años. Por último, el personal municipal ha repartido hoy los kits de mascarillas quirúrgicas y plastificadas en el barrio de la Isla y el casco antiguo, llegando hasta la Plaza de Lara y Madre de Dios. Una vez que se proceda al empaquetado de nuevos kits con las mascarillas, se continuará con el reparto domiciliario por las distintas zonas de la población que todavía quedan pendientes. 3 nuevos contagios en la provincia, ninguno en Puente Genil. Estos son los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias. La provincia de Córdoba ha sumado hoy otros 3 positivos más por coronavirus y una víctima mortal en las últimas 24 horas a causa del COVID-19, según el parte de la Consejería de Salud y Familias. En Puente Genil, según la Junta de Andalucía, continúan los 43 contagios, de los cuales 11 acumulados en los últimos 14 días. En la provincia hay ya un total de 1.483 personas contagiadas y 101 víctimas mortales. Son 3 y una víctima más en la última jornada. Hay 3 personas hospitalizadas en las últimas 24 horas. Según la información oficial, son ya 537 los cordobeses que han tenido que ser hospitalizados. La situación en las UCI sigue siendo la misma, 73 ingresos. Ahora mismo hay 41 personas hospitalizadas en la provincia de Córdoba, de las que 14 están en la UCI. Andalucía hoy ha alcanzado 1.267 fallecidos por coronavirus, 4 más en 24 horas. Las muertes por COVID experimentan un ligero ascenso a nivel nacional. En concreto, 185 fallecidos, 21 más que ayer lunes. 54 personas en Puente Genil suma
las cifras de parados en nuestro municipio. Una leve subida, un incremento moderado, no se recogen los aproximadamente 1.500 ERTEs de Puente Genil. Puente Genil ha subido levemente en el número de parados, 3.789 desempleados en el mes de abril, 54 más que el anterior. Comenzamos el año con 3.025 parados. El incremento ascendió hasta 3.256. Se disparó en el mes de marzo con 3.729 parados. Esta cifra recogía los primeros 15 días del estado de alarma. Los datos de abril no recogen los ERTEs de la localidad. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo de la Junta de Andalucía ha registrado en Puente Genil el número de expedientes correspondientes a empresas y autónomos que asciende a 246, con un total de 1.450 trabajadores afectados en Puente Genil, lo que representa un 3% de los ERTEs en la provincia de Córdoba. La cifra de parados más similar a la del mes de abril es la correspondiente al año 2012, donde se registraron en Puente Genil 3.825 parados. Pero aún no se ha superado, esperemos que no se llegue a esto, a rebasar los 4.225 parados registrados en el Servicio Andaluz de Empleo, como ocurriera en el año 2013. Saltaba la noticia en el periódico nacional El País. Un vecino de Puente Genil, un empresario de nuestra localidad afincado en Madrid, era detenido con otra persona por vender mascarillas no homologadas en la cantidad de 260.000. El Ayuntamiento de Puente Genil llegó a iniciar los trámites, la compra de 500 mascarillas, pero finalmente, ante la advertencia de la Guardia Civil, no ha llegado a pagarlas. La Guardia Civil, dentro de la operación Corona Pharma, detuvo en Candeleda, Ávila, a un empresario de origen de Puente Genil, acusado por presunto delito contra la salud pública, estafa contra la propiedad industrial, asociación ilícita y blanqueo de capitales, así como falsificación de documento público, por haber establecido una red de venta de mascarillas no homologadas. Entre los ayuntamientos que compraron este material sanitario se encontraba el de Puente Genil. Esta información la hizo pública este fin de semana el diario nacional El País. A raíz de esta noticia, el Ayuntamiento de Puente Genil emitía un comunicado en el que explicaba que las mascarillas que se están repartiendo durante estos días por los domicilios de Puente Genil son de la Diputación de Córdoba, 37.000 mascarillas quirúrgicas, y las elaboradas solidariamente por las costureras del municipio, plastificadas y reutilizables. Por lo tanto, nada tienen que ver, aseguraban, con las mascarillas no homologadas a la que hace referencia la noticia. En el comunicado, el Ayuntamiento reconoce que adquirió a este empresario una partida de 500 mascarillas KN95, pero que ante la advertencia de la Guardia Civil procedió a paralizar el trámite para su pago hasta que se aclarara la situación. Por tanto, no han sido abonadas. Igualmente, el comunicado aclara que el Ayuntamiento de Puente Genil solicitó información al técnico de riesgos laborales de la Mancomunidad Campiña Sur para analizar si tal marca y modelo se ajustaba a la normativa, que en base a la resolución del 20 de marzo de 2020 de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI, se les trasladaba que las mascarillas objeto de análisis se podían comercializar temporalmente mientras que durara la situación de excepcionalidad. El comunicado del Ayuntamiento concluía que en base a la comparativa de especificaciones
técnicas aplicables a mascarillas en base a las recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto COVID-19, publicado por el Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia. El mismo documento concluye que los trabajadores que no puedan mantener el distanciamiento físico pueden utilizar mascarillas higiénicas. Hasta que se aclare la situación, las 500 mascarillas que se iban a haber repartido entre el personal del ayuntamiento quedarán guardadas en las cajas de las dependencias municipales. La policía local anunciaba este fin de semana que se va a utilizar drones para establecer una vigilancia cercana tanto a las terrazas, los balcones, en definitiva, aquella zona menos accesible. En definitiva, para que se cumpla el estado de alarma y el confinamiento que sigue siendo obligatorio. Para el cumplimiento del estado de alarma, la policía local ha sumado la utilización de las imágenes procedentes de drones que sobrevolarán el término municipal para supervisar los espacios de difícil acceso, entre otras, las terrazas. Desde la Comisión de Seguimiento para la Seguridad COVID-19 de Puente Genil, se sigue llamando a la conciencia y al compromiso de la ciudadanía para ser especialmente cuidadoso en el cumplimiento del confinamiento y de todas las medidas de seguridad establecidas para las salidas permitidas, como el distanciamiento social, la recomendación de uso de mascarilla y el lavado de manos continuado, recordando que durante el paseo o la práctica de deporte se deberá mantener una distancia interpersonal con terceros de al menos 2 metros y se deben evitar los espacios concurridos, así como aquellos lugares donde puedan existir aglomeraciones, además de cumplir las medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. Ayer se iniciaba la fase cero para la práctica totalidad de las provincias españolas, a excepción de algunas en las islas que han avanzado hasta la fase 1. En nuestra localidad era festivo, por tanto, en realidad ha comenzado hoy la apertura de algunos negocios, de algunas actividades con cita previa, etcétera, etcétera. Hemos salido a la calle y lo vamos a seguir haciendo para que ustedes nos cuenten cómo están viviendo el confinamiento, cómo está la situación económica, cómo se prevé, cómo se encuentra de salud. Grupo Comunica les va a llevar a casa cómo se vive desde la calle esta pandemia. Así nos lo contaban hoy algunos vecinos. Hoy ha arrancado la fase cero de la desescalada en Puente Genil, ya que ayer fue festivo. Es obligatorio el uso de mascarillas para todos los usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo, también en los transportes públicos. Los trabajadores de los servicios de transporte en contacto directo con el público llevarán mascarilla y soluciones hidroalcohólicas. Los comercios durante la fase cero de la desescalada pueden abrir aquellos establecimientos y comercios minoristas y actividades de servicios profesionales, excepto los que tengan una superficie mayor de 400 metros. Se establecerá un sistema de cita previa. Se garantizará la atención individualizada y preferencia a las personas mayores de 65 años. Hoy hemos salido a Puente Genil y hemos hablado con el peluquero decano en nuestra localidad, Adolfo Cañete. Encontramos en la peluquería decana, en nuestra localidad, la de Adolfo Cañete. Lo que queremos conocer es realmente cómo ha arrancado la fase cero, en la que las peluquerías se pueden abrir, pero con una serie de medidas. Adolfo, buenos días. Buenos días, Virginia. Bueno, cuéntanos, ¿has abierto hoy? ¿Por qué has decidido la apertura y qué medidas has adoptado? Bueno, he abierto hoy, pues, teniendo en cuenta el calendario escolar, local, perdón, que el domingo era fiesta y la pasaban al lunes. Para mí una sorpresa, que yo tenía ganas de empezar a trabajar, pero bueno, hay que respetar el calendario local. Y bien, pues con mucha gana, energía, la
la limpieza y la higiene y las medidas tomadas, pues son las impuestas por decreto, las que hay que tomar por el contagio, teniendo en cuenta la veracidad y la fuerza que tiene de contagio este virus tan infeccioso. Y nada, las señoras vienen ya como premeditadas y como preparadas a enfrentarse a nuevos tiempos. Y pues, como ves, con mascarilla, todo desinfectado, en cada tocador disponemos de un gel, toallas de papel y, bueno, también utilizando, como no, el sentido común. Este local dispone de unos metros suficientes para mantener la distancia de 2 metros, como puede ver, como puede apreciar. Y bueno, esperando que pase esto y nos vayamos adaptando y conviviendo también con estas circunstancias, buenas o malas, son las que nos ha tocado vivir. Adolfo, estarás trabajando con lista de espera, supongo que la lista será amplia. ¿Cómo has tenido que hacer algún ERTE? Bueno, yo hice esa actividad, imagino como la mayoría de los salones, la cual tenemos que reconocer, tenemos que valorar el amparo, perdónate, sí, un sí, minuto, atiende. Como trabaja por cita, me interrumpe el teléfono. Venga. Bueno, pues te iba diciendo que he hecho esa actividad, como creo que toda la mayoría de las pymes, autónomos o empresas, y sí que tenemos que reconocer el amparo que este gobierno no ha protegido, no ha amparado y no ha respaldado, el cual pues la economía está mermada, pero no desamparada. Bueno, decíamos, entonces lista de espera, ¿tú has cambiado? Claro, yo el salón, tengo un equipo de personas, tengo tres trabajadoras conmigo, lo cual ahora solamente es una clienta por persona. Y yo no trabajaba por citas y ahora me tengo que adaptar, tengo que encajar o coser lo que es mi clienta y mi trabajo y las horas, trabajo por citas. Bueno, ¿y personalmente cómo estás viviendo toda esta situación? Bueno, yo soy muy hipocondriaco. Creo que como la mayoría de las personas, repito, como he dicho anteriormente, es un virus muy fuerte, sumamente infeccioso, no teníamos conocimientos ninguno, ni ningún precedente, se escapa de las manos de los científicos y, como no, de los gobiernos, de todos, y bueno, pues con mucha precaución y con mucho respeto, pero por supuesto utilizando el sentido común. Bueno, has observado mucho tranquilado durante este estado de alarma, ¿qué es lo que esperas? Bueno, pues la verdad que sí, como ha sido un tiempo muy prolongado, o la imagen prolongada en el tiempo un poco dejada, ellas también recurren a su arte personal, ¿no? También todo el mundo tenemos una cosa innata, que es eso, pues, el saberse maquillar, el saberse sentirse guapo y cómo ponerse guapo. Ellas también recurren a sus técnicas. Adolfo, nunca en tu historia ni en tu vida, como ninguno de nosotros en un signo, habíamos vivido una situación así, ¿no? Es la primera vez que tienes que readaptar tu método de trabajo a una norma, ¿no? Porque tú has trabajado como tú has creído conveniente. La verdad que llevo para 40 años en este campo de la peluquería. Eres más veterano, ¿no? Bueno, o actual. Son 40 años ya, lo que voy a hacer. Maduro. Son 40 años y la verdad, pero yo pienso que no laboralmente. La situación ha sido sorprendida y radical para toda la sociedad, para nuestra época, porque nos llegamos a pensar, ¿pero por qué no ha tocado esto? Es una cosa que lo veíamos de nuestros padres, que nos hablaban de la guerra con armas, y esto es una guerra biológica tan dañina o más dañina que la guerra con armas, ¿no? Y pues la verdad que no ha pillado todo, repito, no ha cogido desnudos, hablando que no entendamos. Y todo el mundo pues muy preocupado, sí, yo muy preocupado. Y la gente pues está muy preocupada. Imagínate que sea, nos alejamos los unos de los otros. Pero no porque, fue un miedo tú y recíproco. No hay interactividad, contacto interpersonal, ¿entiendes? No existe, la gente nos separamos ahora. Y esto creo que dejará una poquita de huellas durante un tiempo. Y además es lógico, hay que tener precaución. Yo por ti, tú por mí. Claro. Bueno, señora, tenía muchas ganas de venir a la peluquería. Oh, muchísimas. ¿Qué es lo que más necesitaba? ¿Un tinte, un corte? Un tinte. ¿Sí? ¿Hace mucho tiempo que pidió cita?
Pues cuando ya supe que se había, oh, claro, está. Antes no podía pedirla porque el adolfo no estaba operativo. Claro que sí. ¿Y se ha hecho usted algún apañillo durante este tiempo o ha aguantado? He aguantado. Como no he salido de mi casa. Ajá. ¿Y cómo ha vivido usted todo este estado de alarma y confinamiento? Usted está dentro de la edad de riesgo, supongo, ¿no? Claro, claro. Y tanto, pues nada, en casa. Haciendo batas para sanitarias y mascarillas. No me para el ayuntamiento, sí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuántas ha hecho usted? Pues 400 mascarillas llevo hechas. ¿400 mascarillas? Sí, y 200 batas he hecho. Ajá. ¿Las batas son todas para el hospital? El hospital y la residencia. Ah, y para la residencia. Para la residencia. Para ¿pero usted es costurera o ha sido costurera? No, aficionada. Aficionada. O sea, que ha ocupado su tiempo en esa labor tan bonita. Bueno, lo que he podido. ¿Usted, las telas son las que ha donado el ayuntamiento? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Estos tejidos qué tratamiento tienen que tener, tanto las mascarillas como las batas? ¿Que hay pues, tanta polémica con esto? Bueno, ellos ya no las traen cortadas y todo. Uh-huh. Y luego las pasan por el ozono para darlas. Uh-huh. Y las envasan en bolsitas, o sea que van desinfectadas. ¿Y qué debemos hacer los usuarios que tengamos esas mascarillas? ¿Cómo se pueden lavar? Se pueden lavar. ¿Normal en la lavadora? Se pueden lavar, o a mano. O a mano, se pueden lavar perfectamente porque ya están para eso. Ya las tejidas son para eso. ¿Usted quiere decirnos su edad? Yo sí, 74. ¿Y usted pensaba que podía vivir una situación así en no. su vida? No. Impensable, ¿no? Impensable. Bueno, ¿y qué perspectiva ve usted a toda esta situación? ¿Cómo cree que podemos salir? Nos va a costar. A mí menos, porque yo soy pensionista, por lo tanto, me parece que por lo menos la paguilla la tendré asegurada. Seguro, claro. Pero los que vienen detrás, le va a costar. ¿Tiene usted hijos? No. ¿Familiares? Nada. ¿Le han ayudado para la compra, para no salir de casa? No, porque yo tengo el San Cristóbal, que lo tengo frente a mi casa, con lo cual tampoco he tenido... No. ¿Nos costará salir de esa situación? Bueno, pues yo pienso que, Virginia, en esta situación... Lógicamente, lo que está muy claro es que todo el mundo nos va a empobrecer. Evidentemente, quien tenga más se empobrecerá menos, pero todo el mundo esto afectará, va a afectar de una forma bastante agresiva y radical a la economía del país. Quien tenga más se va a empobrecer menos, pero a todo el mundo nos tiñe. Y la verdad que tardará. España sabemos que es un país de servicio, aquí empresas poquitas. Y claro, y esto ha repercutido muchísimo en el turismo, el cual es el núcleo o el sujeto de la economía del país. Y yo creo que tardaremos un tiempo, como bien dice el gobierno, o los científicos o los economistas, que será una V, pues no sé si más prolongada, más suave o más agresiva, pero tardaremos un año o dos. Y lo que sí recalco en estos momentos, a todos, nos hace más pobres a todos. Y también repito, quien tenga más, por supuesto, lo sentirá menos. También hay que tener en cuenta que aquí en Puente Genil no hemos llegado ni al 0,1% de la enfermedad, así que tampoco seamos tan alarmistas ni dramáticos. No hemos llegado ni al 0,1%, es muy poquito. Y en Andalucía, pues también ha sido la región dentro a nivel nacional que menos ha tenido. Pero por estos datos que se pueden dar, observamos, sabemos, no debemos de bajar la guardia y por supuesto, sumamente respetuoso. Respetuoso como tenemos que tener respeto a todos los virus. A este más, pero a todos los virus hay que tener respeto. Y entonces, pues nada, ser precavido, la higiene, bueno, eso no lo digo yo, creo que es la lección de cada día. Muy bien, pues muchas gracias, le dejamos trabajando a Adolfo. Salud a los dos. Gracias a vosotros. En cuanto a las actividades de la hostelería y la restauración, podrán realizarse mediante servicios con entrega a domicilio, con preferencia a las personas mayores de 65 años. La orden prevé la apertura de archivos, aunque tienen que hacerse las consultas preferentemente de forma telemática. Además, también se pueden realizar reparaciones y obras menores en edificios. Y los deportistas profesionales de alto nivel o de interés nacional podrán realizar entrenamientos de forma individual. Hemos salido a la calle y esto es lo que nos hemos encontrado, porque siguen en vigor las salidas por motivos justificados, por ejemplo, acudir a una entidad bancaria, a una farmacia o realizar compras. Pagar estos recibos y esto y no puedo dejar. ¿Cómo ha vivido? Si no,
¿Cómo está viviendo toda esta situación? Bien, pues yo he salido muy poquillo, yo he salido pocas veces. Hay que cuidarse, ¿no? Hombre, ya la edad que tiene uno, no es para tanto, Virginia, que no es para esto, para tanto. Hay que cuidarse. ¿Y qué le ha parecido hoy la calle en cuanto a movimiento? Yo he visto mucha gente hoy aquí, ¿eh? ¿Sí? Va por los bancos, va y están todos iguales. ¿Los bancos es difícil, la situación? ¿Ves tú? ¿Y cree usted que puede producirse un rebrote, como no nos cuidemos un poquito y no ha...? Hombre, ahora mismo estamos cumpliendo el aislamiento, que es lo principal, y con la mascarilla y eso, pues... Por lo menos yo estoy bien. ¿Qué es lo que más has echado en falta durante este Hombre, tiempo? Hombre, pues tú, la Semana Santa que me la han jodido. A ver, poco. La fatiga. La fatiga más alta, el día de la cruz. Todas las fiestas. Y la Semana Santa, que es lo que más me gusta a mí, pues me dan festería. Pero bueno, todo como con todo, todo se acostumbra a uno. ¿Y ha tenido contacto con la familia? No, yo y mi mujer solo en la casa. Vale. Las nietas vinieron el otro día. Me lo hace mi hija. Sí. O sea, que ha seguido toda la instrucción. Sí, yo sí. Todo lo que me han dicho. Muy bien, gracias. Cuídese. Señora, ¿cuántas tiene delante, madre mía? Pues tengo lo menos cuatro. Cuatro delante. ¿Suele usted venir mucho al banco o ahora que es primero de mes? No, vengo cuando me hace falta. ¿Pero una cola como esta la había vivido antes? No, porque dentro no había tanta cola como ahora. Uh-huh. Ahora hay mucho más. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo ve de ambiente, de gente, de movimiento la calle? La distancia de seguridad, que usted verá que no... Nada de nada, ¿no? ¿Que se guarda o que no? Hombre, aquí ahora mismo sí, ¿no? ¿O no? Hay de todo, en realidad. Hay de todo. Y eso le teme usted, ¿no? Hombre, estamos en coronavirus. Uh-huh. ¿Y no se acuerda? ¿Usted cree que podemos relajarnos un poquito? Hombre, relajarnos, claro, un poquito. No deberíamos, ¿no? ¿Y cómo lo está viviendo? ¿Cómo ha vivido usted el confinamiento? ¿Ha salido mucho de casa? Hoy tenemos campo y nos hemos ido al campo que nos dé el aire. Nos íbamos vamos a morirnos de estar tanto tiempo confinados. Pero bueno, en el campo bien, ¿no? El campo bien, sí. Ha podido salir un poquito, que le dé el aire. Eso es. ¿Contacto con la familia han tenido este tiempo? También. ¿Y para realizar las compras, cómo lo han hecho? Pues por la mañana, tempranito como ahora, y con cola, siempre. Siempre. Bueno, pues precaución. Muchas gracias. Nada. Vamos a ver por aquí. ¿Alguna persona que no le importe, caballero? ¿Cuántas personas tiene delante? Pues cuatro, parece. Cuatro. Le toca esperar un poquito. ¿Está habituado a esta situación o no? Yo es la primera vez. La primera vez. El primer día que ha salido de casa también. ¿Ah, sí? O sea, que ha estado los 53 días en casa. Sí. ¿Sí? ¿Tiene usted, edad de riesgo, entiendo, no? Tiene que cuidarse, bueno, un poquito. Que me cogió también con algunos dineros que no he venido hasta hoy. ¿Y para realizar las compras y todo esto, cómo se la ha averiguado usted? Mi hija me lo lleva. ¿Su hija? O sea, que no ha salido para nada. No. Bueno, también pasó mal la calle. Poco he andado. ¿Y qué le parece? ¿Se están cumpliendo las medidas de seguridad? ¿Cómo lo está viviendo usted? Hombre, todo lo que sea bueno, pues bien. Cuando lo hacen esto será porque vendrá bien, ¿no? ¿No quiere decir su edad? ¿No quiere... 7-7. 7-7, pues es fenomenal. Y bueno, está claro que una pandemia como esta no la ha vivido nunca, pero situaciones difíciles a lo largo de su vida. Yo no la he conocido. No he conocido nada ni parecido. Ni parecido. Siempre ha habido gripe, pero las gripes normales, pero como esto no. ¿Y cree usted que se va a salir con una cierta facilidad de esta situación? Eso ya no lo puedo decir. No tiene una idea. Muy bien. Bueno, pues gracias. Nada. Hola. Buenos días. Hola. ¿Cuántas tiene delante? Pues tenía 15 personas. ¿15 personas? Tenía. Ya me quedan 3. Bueno, y supongo que no tiene más remedio que esperar, ¿no? Sí. Para realizar cualquier gestión. Exactamente. Pero hay gestiones que no atienden, ¿no? Personalmente. Os obligan a hacerla a través del cajero. Más gestiones de lo habitual, ¿no? Exactamente. ¿Y le parece a usted bien? ¿Considera que hay personas de edad que a lo mejor le cuesta trabajo sus trámites? Por supuesto, ¿sí? Que no sabe. Yo tengo mi padre, que mi padre no sabe por el cajero. Y ya a él no le da dinero. Entonces tenemos que venir nosotros a sacarle dinero. Claro. Porque ya tiene 87 años, la cabeza la tiene un poco y ya no le dan dinero a él.
tenemos que venir nosotros. Pero vaya, que yo era el primer día que vengo al banco, desde que empezó esto. ¿Y cómo estás viendo tanto las colas, el ambiente en la calle, el movimiento en general? Vamos a ver, yo veo demasiada gente, ¿eh? ¿Temes algo? Sí. ¿Sí? Es que... porque yo vivo en Málaga, ¿eh? Ajá. Lo que pasa es que me ha pillado... Viene del foco, ¿no? No, foco, pero me ha pillado que no puedo viajar para allá. Ah, que te ha pillado aquí en Puente Genil. Exactamente. Sí. Y también como mi empresa ha cerrado, pues me he quedado... ¿Está en un ERTE? Sí. Entonces me he quedado aquí. Pero que aquí no se toman... Yo veo que la gente, hay mucha gente en la calle. Demasiada gente. Yo veo que hay demasiada gente en la calle que no tenía por qué salir. Que no tienen un motivo, ¿no? Exactamente, que no tienen un motivo. Demasiada gente veo yo en la calle. Tú que eres más joven, ¿qué es lo que más te ha costado de este confinamiento? ¿Qué normal? ¿A ti te ha parecido más complicada? Hombre, no puedes salir, por ejemplo, a hacer deporte o andar, con lo que yo tengo que andar, sin problema. Entonces, que verás que estoy moviéndome porque... no fue la pierna, exactamente. Y no debo estar ni yo aquí, porque yo estoy operada de cáncer. Entonces no debo ni de estar aquí, pero he tenido que salir. Claro, tienes la defensa un poquito más baja, tienes que cuidarte, eres también un sector de riesgo, ¿no? Exactamente, pero he tenido que salir hoy, con tal de que no venga mi marido, pues he venido yo, que tampoco debe de estar aquí con mucha gente. Bueno, ¿y cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a remontar esta situación? Vamos a ver, aquí en el pueblo creo que medio que, pero en Málaga, que es donde yo vivo... ¿Lo ves difícil? Sí. ¿El qué? ¿El volver al trabajo, encontrar un empleo? Sí, y sobre todo los hoteles. Ah, los hoteles, claro. Los hoteles, yo no sé si mi marido este año va a empezar a trabajar. ¿Que trabaja en los hoteles? Sí, estaba trabajando ya, está en un ERTE. Pero que yo no sé si va a abrir este año los hoteles con las medidas que han puesto. No lo sé yo, porque Málaga es el turismo, y si no viene gente, no... Aquello está muerto ahora mismo, vaya. Porque yo tengo a mi hijo que está allí trabajando y a él lo pillo allí, y él sigue trabajando, pero que aquello está ahora mismo... Sí, el turismo tiene un descalabro absoluto ahora mismo. Eso es... Las perspectivas de momento, bueno, pues son un poquito inciertas. Sí. No se sabe cuándo va a abrir. Bien. Puede ser que abra en septiembre o que ya no abran, le han dicho a mi marido. Bueno, pues ya iremos viendo la información. Pues muchas gracias, salud, cuídate. Venga, hasta luego. Según AEMET, mañana en la provincia de Córdoba habrá cielos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en descenso en el valle del Guadalquivir y sin cambios en el resto, máximas en ascenso, habrá vientos de componente norte. En Puente Genil, mañana día de nubes y claros como hoy y temperaturas veraniegas, sin grandes cambios respecto a estos días. Bueno, pues hoy vamos a hablar con el principal representante del sector de la hostelería en Puente Genil por los años de experiencia y por lo laureado y lo premiado que ha sido su negocio, su restaurante durante los últimos años especialmente. Estoy hablando de Pedro Lucena, restaurante Casa Pedro de Puente Genil. Creo que nos puede dar una visión de cómo se está viviendo esta situación de pandemia para el sector de la hostelería, tanto para Puente Genil como para toda la provincia de Córdoba. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Bien, bien. ¿Y vosotros, Pedro, cómo estás tú? ¿Cómo está toda tu familia? Bien, bien. Aquí muy aburrido, porque tú ya sabes, de tener una actividad tan alta, a repararte de golpe, pues la verdad que nos estamos un poco
lo estamos llevando bien, ¿no? Pero un poco ya cansado ya, ¿no? Del tema este, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en la casa metidos y estamos, en fin, preparando cosas nuevas, haciendo cosas nuevas, pensando cosas nuevas y, bueno, para ahora cuando empecemos, darle otro giro al negocio, dijéramos. Habíais cumplido recientemente los 30 años de historia, tú has tenido una trayectoria muy, muy intensa, ya 31, una labor muy intensa a lo largo de tu historia, pero un parón de prácticamente 2 meses como el de ahora, Pedro, ¿por algún motivo lo habías tenido tú anteriormente en tu vida laboral? Nunca, nunca lo he tenido ni nunca me lo imaginaba esto, yo nunca me imaginaba que íbamos a estar 2 meses con un restaurante, bueno, con un restaurante, todos los restaurantes, toda la hostelería cerrada, ¿no? Porque al sector hotelero le está haciendo mucho daño esto y nos va a hacer mucho daño, la verdad, nos va a hacer daño a los grandes, a los chicos y a los medianos más todavía, y a los pequeñitos vamos a ver cómo vamos a salir o cómo van a salir, ¿no? La verdad es que nos está haciendo mucho daño, 2 meses y medio de parón en la hostelería es que mueve mucho y es un factor muy importante, ¿eh? A nivel de comercio, a nivel de todo. Pedro, cuando se decretó el estado de alarma, tuvisteis que cerrar. ¿Y qué medidas has tenido tú que adoptar en tu restaurante? ¿Has realizado algún ERTE? Sí, nosotros, bueno, cerramos el sábado por la tarde. Nosotros nos dieron la orden de cerrar por la tarde y el martes o miércoles, hicimos un ERTE con los trabajadores, que de hecho pues están en el ERTE ahora mismo, gracias a Dios están ellos cobrando y tal. Y bueno, pues nosotros estamos subrogados a los gastos mínimos que tenemos, porque tenemos siempre gastos de autónomo, de seguridad social, de luz, de agua, de impuestos. Todo eso conlleva unos gastos que el negocio no genera nada y estamos pagando, ¿me entiendes? Entonces, uh-huh. La verdad que, bueno, ahí lo vamos llevando como podemos y ya está, vamos bien, bien. Bueno, para el sector de la hostelería hay 2 fases. Una primera a partir del 11 de mayo para las terrazas y posteriormente pues para aquellos restaurantes ya para servir en el interior, que aproximadamente lo que va a permitir la normativa, todo eso, si no se incrementa el número de contagios y todos cumplimos bien, pues la ocupación del 50% del aforo, ¿no? En este caso, Pedro, ¿cuándo tienes tú previsto abrir tu restaurante? Yo tengo previsto abrirlo el día 8, que es cuando entramos en segunda fase, que es con el 50%. Nosotros tenemos, hombre, gracias a Dios tenemos capacidad de local grande para, por ejemplo, ubicar las mesas, dividir las mesas de una a otra. Entonces, como tenemos 3 salones, pues podemos dividir las mesas. Que sí, que tenemos que quitar la mitad, pues claro, pues si tenemos 42 mesas, pues tenemos que quitar 21. Pues no, pues quitamos 21 mesas y dejamos un sector más que del 50%. Pero lo menos empezamos ya, porque tenemos que empezar ya a funcionar, porque claro, cerrado no se genera nada. Abierto, aunque sea con el 50%, generamos algo. Y sobre todo para el personal. No sé cómo lo van a hacer los del ERTE, porque están averiguando a ver si podemos coger a personas las que nos van haciendo falta o tenemos que coger toda la plantilla. Yo en total tengo una plantilla de 16 personas, 17 personas aproximadamente. Ahora mismo están en el ERTE, entonces yo no puedo empezar con el 50% con 16 personas trabajando. ¿Por qué? Porque tengo la mitad del beneficio. Si yo necesito 40.000 euros al mes de gastos mínimos que me hace falta para pagar nóminas, sueldos, seguridad social y todos los gastos que conlleva el restaurante, si yo tengo que hacer una venta superior a un dinero que el tanto por ciento no me deja, entonces yo para qué voy a abrir, pero prefiero menos abrir. Porque yo si abro, tendría que abrir los bancos que cubrir gastos. ¿Entiendes? Bueno, ¿qué medidas a día de hoy, porque todo esto va cambiando mucho, a día de hoy qué medidas de protección de seguridad o exigen a los restaurantes? No sabemos ni lo que vamos a hacer porque, claro, como todavía no han dicho nada en claro y cada día van cambiando las cosas, porque antes decían que cada 4 personas se podían untar, ahora cada 10. De aquí a 2 semanas, si la cosa va bien, que ya no hay tanto infectado, que ya no hay tanta gente, que se muere menos gente, que está la cosa un poco más tranquila, pues igual dice, bueno, pues debe de haber días que sean 15. Entonces, ¿qué van cambiando? Entonces, no sabemos exactamente, con lentitud no podemos decir, vamos a abrir día 8 con el 50%, no sabemos nada. Pedro, por ejemplo, en los 3 salones iba a ubicar mesas, donde me parece que no se puede utilizar son las barras, ¿no? O sí se puede utilizar, pero con una distancia mismo, también. Ahora mismo no se puede utilizar las barras, pero con el 50% sí se puede utilizar las barras, claro. Siempre y cuando dando unas dimensiones de unos metros. Es decir, por decirte, yo tengo 4 mesitas pequeñitas allí en la barra,
que yo ya lo he estado viendo, y entonces, pues, quitando una mesa, las mesas que tenemos enfrente de la barra, yo tengo 4 mesas, quitando una mesa, tenemos un aforo de 2 metros y algo de cada mesa. Entonces, podríamos dejar 3 mesas. ¿Por qué? Porque tenemos 2 metros y medio de cada mesa. Por ejemplo, la mesa que tenemos en la barra, 20 sillones, pues habrá que quitar 10. ¿Para qué? Para que no haya tanta gente en la barra. Es lo que yo me imagino que se hará. O lo que nos ponga, claro. Aquí tampoco sabemos lo que nos van a imponer ellos. Porque también no tenemos nada en claro. No hemos tenido una reunión con ayuntamiento, no hemos tenido una reunión con ningún político, no hemos tenido reuniones con nada. Nosotros no hemos tenido reuniones aquí con nada. Como propietario, además ahora os dejan otra tarea, la de controlar y vigilar, ¿no? Porque claro, tú tienes que llenar hasta un máximo del 50%, pero ahora ya depende del comportamiento de cada uno de tus clientes, con lo cual casi que también tendréis que hacer los propietarios, los hosteleros, un poco de vigilantes, de controladores, para que las normas se cumplan, ¿no? Claro, tenemos que tener más vigilancia, tenemos que tener ahora más, digamos, más productos para que se limpie la gente, que obligarle a la gente cuando, por ejemplo, entren, incluso que utilicen, por ejemplo, los gel que se pongan o los desinfectantes que se pongan. En fin, no sé, tenerlo, lo que tú dices, más controlado incluso al cliente. No vamos a ser eso, vamos a ser inspectores de sanidad, dijéramos, ¿no? Exactamente, exactamente. Vosotros, Pedro, medidas de tipo mampara y esto no hace falta, ¿no? No lo exigen de momento. No nos han comunicado nada, de principio no nos han comunicado nada. Como te he dicho antes, no nos han comunicado nada. Lo que sabemos por el sector de televisión, lo que dicen las noticias es que tenemos que separar las mesas. Es decir, que tenemos que tener unas medias de 2 metros y, por ejemplo, si tienes 10 mesas, pues quitas 5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tener una diferencia de 2 metros de mesa. Es lo único que sabemos nosotros de Vampara. Todavía no nos han comunicado nada ni nos han informado de nada. Yo creo que también la Vampara es un poco absurdo, porque si tú vas a comer, por ejemplo, con tu marido y tus 2 niños a una mesa, ¿cómo vas a poner una Vampara en el centro de la mesa separando tu marido, tú y tus niñas? Que es una cosa absurda. Cuando tú, por ejemplo, estás en tu casa con tus niños, te acuestas con tu marido y tú comes con tus niñas. Que es una tontería ir a un restaurante que te ponga una Vampara por medio. Que eso es, yo creo que es si pones la Vampara esa, yo creo que eso va a restringir todavía más a la gente que no vaya al restaurante. Pedro, ya decía yo al principio de la entrevista que eres el decano, ¿no? El más experimentado en la hostelería de Puente Genil. Vamos a dejar un poquito al lado el restaurante Casa Pedro. Lo que quiero conocer es tu opinión, ¿no? Como empresario, como hostelero. Realmente ya decías algo al principio, ¿no? Esta situación va a ser muy difícil y va a afectar seguro a los pequeños. Incluso dicen que de cada 5 negocios, 1 o 2 pueden llegar a cerrar definitivamente, ¿no? En la hostelería Puente Genil, ¿tú crees que un 30% se va a quedar atrás en la calle, ¿no? Un 30% se va a quedar, ¿por qué? Porque es que no van a poder aguantar. ¿Por qué? Porque no se puede aguantar, porque es que la situación, porque esto no es de 1 mes ni de 2 meses, esto tenemos por medio, llega Navidad y no nos vamos puesto bien. Y pasa Navidad y no nos hemos puesto bien. Esto va a tardar como mínimo, año y algo para que nos empecemos una normalidad y a recuperarnos de aquí a 3 años. Esto es un palón grande, porque económicamente la gente lo va a sentir todo el mundo lo va a sentir mucho. Y claro, y lo más normal es que el consumismo de ir a un restaurante o ir a una cafetería o sentarte a un artículo de lujo. Entonces, yo creo que nosotros lo que vamos a notar más. Pase igual que los hoteles, pase igual que, en fin, casas rurales, estos tres tipos de negocios, eso lo van a notar muchísimo. Pero tú sí estás de acuerdo en que se vaya ya abriendo, porque si no, la situación podría ser peor, ¿no? Hombre, yo soy si pudiéramos, bravo, yo tuviera una terraza, yo replantearía y abría. ¿Qué tengo? ¿40 mesas? ¿Qué tengo que poner? ¿10? Pues abriría con 10. ¿Qué tengo que meter? ¿2 personas? Metería con 2 personas, porque, como te he dicho anteriormente, el negocio cerrado no genera. Abierto, aunque genere un poquito, pero genera algo. Pero aquí cerrar no genera nada, genera más que gasto. Claro, yo estoy de acuerdo que abran, que siga abriendo, que vaya la gente saliendo a la calle, que se vaya la gente, se vaya la gente acostumbrando a salir a la calle, que vayamos relacionándose, que se vayamos viendo cómo va la cosa, ¿no? Por ahora, metidos aquí en la casa, estamos todos metidos, estamos como, en fin, no sabemos todavía lo que puede ocurrir. Que también no sabemos lo que va a pasar, porque todavía no estamos en la calle. Cuando salgamos a la calle, tomemos café, tomemos una cerveza, comamos, ya vamos viendo, ¿no? Vamos viendo.
Pedro, ahora estará la otra parte, el bolsillo de cada uno, es decir, qué posibilidades realmente de gasto vamos a tener, y además en la mentalidad del ciudadano está el intentar ahorrar algo, porque claro, esta situación no sabemos cuánto tiempo, como tú bien dices, seguramente será para largo, cuánto tiempo nos va a llevar la recuperación, eso está también por ver, ¿no? Realmente qué posibilidad de gasto tenemos. Claro, sí, es lo que te he dicho, la gente ahora mismo, la verdad que ahora mismo, si una persona está, por ejemplo, trabajando y cobra 1.500 euros y era un ERTE, cobra 700, pues imagínate que son la mitad, que no le falta, pero tampoco le sobra. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tiene para salir, no tiene para gastar, pero no este mes ni el mes que viene, sino mucho tiempo ahora, porque esto para recuperarse va a tardar un tiempo. Porque, y aparte, si Dios quiere, ojalá no sea así, pero a final de año hay 5 millones de parados. Y 5 millones de parados, mucha gente parada. Muchas empresas, porque ahora mismo están en ERTE, pero los que se vayan cumpliendo los contratos van a la calle. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Una empresa tiene 10 personas y tiene 5 en el ERTE, los tiene en el ERTE, pero 5 en el contrato. Se le acaba el contrato de aquí a un mes y medio ese hombre ya lo tiene que echar a la calle. ¿Por qué? Porque como no tiene trabajo, lo tiene que echar a la calle. Entonces, que ahora mismo te digo que la cosa está un poco complicada. La verdad que un poco complicada, que no parece que no, no nos hemos dado cuenta hasta que no ha pasado el primer mes, ¿no? Porque el primer mes parecía que esto era una cosa de pasajera, ¿no? Pero a partir del primer mes ya, esto ya cogió ya otro ritmo y la gente está preocupada. Yo estoy preocupado, la verdad. Y la verdad, y a lo mejor, yo soy uno de los menos indicados en el sentido, porque, hombre, yo, gracias a Dios, los locales son míos, las propiedades son mías, y yo no tengo nada de alquiler, no tengo nada de, digamos, de pago extras, como fuera de sí, me están corriendo la hipoteca, me están corriendo, no. Yo a lo mejor quizás sea un privilegiado en ese sentido, ¿no? Pero que personas que tengan que pagar por alquiler, se tengan que pagar, no pueden. No puede. Pedro, volvemos a tu restaurante. Te estás planteando, porque hemos escuchado en estos días, ¿no?, que hay negocios que tienen que subir los precios, pues porque no les salen las cuentas, como peluquería, centro estético, etcétera, etcétera. En dos sentidos te hago la pregunta. Por un lado, si vais a modificar la carta en cuanto a precios y también en cuanto a platos, de cara a la apertura ya para el mes de junio. Si hacemos algo es reducir la carta. Porque si nosotros tenemos 50 platos o 100 platos, por decirte una cantidad, no sé cuánto, por decirte 100 platos, ¿no? Pues a lo mejor te lo dejo un 50, ¿no? Pero yo nunca he pensado en subir la carta. Al contrario, si tuviéramos que darle un recorte para bajarla un poquito o establecer un poquito los precios, lo haríamos. Pero subirlo nada. Yo he vivido ya dos o tres crisis. Yo he vivido la última crisis, la he vivido también. Viví la del 92 también. Viví esta de aquí. Y esta también fue fuerte, y nosotros nunca subimos los precios, al contrario, lo mantuvimos y nos adaptamos a otro tipo de comida, nos adaptamos a otro tipo de gente, nos adaptamos a otro tipo de servicio. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a los menús, nos adaptamos a todo lo que fuera falta por trabajar, ¿me entiendes? Pero no subirla, eso es, yo creo que es un error, es subir por ejemplo, subir los precios, y otro error es bajar la calidad. Es decir, tú tienes que seguir con la misma calidad. Y los precios los mismos, o incluso, oye, si puedes quitarlo un poquito, lo quitas. Pero es un absurdo subir los precios y dar menos calidad. Porque yo, o sea, doy menos calidad y subo el precio y doy menos calidad. Pero no estamos hablando nada, ¿me entiendes? Uh-huh. Pedro, nos consta que tienes amigos hosteleros por toda España, de restaurantes de primera calidad. Ayer hablé al menos con 40. Desde Madrid. Desde Casa Lucio, que me llamó el hijo, que te estoy dando nombre, el nieto de Donos Tierra, que estuve hablando con el nieto de Donos Tierra. Ayer me llamó Asiento de la Manzana de Adán, me llamó el de la Lonja de Córdoba, me mandó Miguel Cabeza, que es de aquí de Puente Genil, Miguel Cabeza de Pepe de la Lotería, que es de aquí de Puente Genil. Estuve hablando con él. Estuve hablando con un portón de hosteleros de Córdoba. De la taberna de Almodóvar. ¿Qué cuentan? ¿Qué les preocupa, Pedro? Todo lo que yo te he contado, lo que le preocupa a ellos, todo. Igualmente, lo que estamos hablando, lo mismo que yo te estoy hablando. Es la misma preocupación. El presidente de Hosteco de Córdoba, que es el marido de Celia Jiménez, que es la que tiene el restaurante, que tiene Estrella Michelin en Córdoba, Celia Jiménez, el marido, que es el presidente de Hosteco, también estuve hablando con ayer, y entonces lo que nos dijo, que nosotros, que no abriéramos hasta el día 8. ¿Por qué? Porque no podemos abrir hasta el día 8, porque no nos compensa. Alberto Rosales, de Puerta Sevilla, que también estuve hablando también con ella, en fin, ahí estuve hablando, ya te digo, con 25 o 30 estuve hablando con hosteleros de todos estos de nosotros, claro.
Pedro, ¿este verano qué previsión tienes de cierre de vacaciones o en principio no te lo planteas? Porque bueno, estamos acostumbrados al cierre de 15 días de julio y 15 de agosto. Este año no hay feria. Correcto. Este año creo que las vacaciones las vamos a anular. Si las cosas van bien o van medio bien o van tal, luego después, al final de agosto, la última semana de agosto, primera semana de septiembre, según veáramos cómo fuera la cosa, para más cogemos, pues cerramos una semanita, 8 días, 10 días, no sé. De principio, yo me planteé desde el principio no cerrar ningún día. ¿Verdad? No cerrar ahora mismo, claro, ahora mismo no podemos cerrar las vacaciones. Cuando llegue su momento, pues cerraremos. Ahora mismo, como se dice, hay que echarle un poco más, hay que echarle más ganas a esto y que darle más, no podemos echar un paso para atrás, ¿sabes? Nada. Pedro, ¿y alguna, en esa variación de la carta, está ahí, bueno, formándose, intentando preparar nuevos platos, de alguna forma, bueno, pues algo distinto para el cliente? Sí, ya estamos, después estamos, de este parón. Estamos elaborando cosas nuevas, estamos elaborando con Paco Cabello, que es el cocinero, el jefe de cocina, como tú ya sabes, y entonces estamos entre todos, estamos más o menos, en fin, estos días pues, estamos en contacto, estamos hablando, estamos averiguando, estamos viendo, a ver, ¿De qué forma lo hacemos? Quitamos platos, ponemos platos, hacemos lo más fácil, quitamos lo más difícil, en fin. Porque ahora mismo cuando empecemos, como es lógico, no podemos empezar con la misma carta que teníamos, ni las mismas vitrinas llenas de carne, ni llenas de pescado, ni llenas de marisco. ¿Por qué? Porque yo sé que al principio no se va a gastar. Tenemos que entrar con un pie firme. Oye, según se vaya viendo la cosa, pues se va haciendo, ¿me entiendes? Poco a poco pues se va haciendo. La verdad que yo tengo ya varias experiencias en esto y te digo que, en fin, que creo que quiero que pase todo pronto, ya empezamos ya la normalidad y ¿sí? Pedro, y en relación a la crisis del 92, del 98, y esta, ¿tú crees que esta va a ser más o menos difícil de salir de ella? Esto es un 1000% más que la crisis. La crisis, la gente salían poco, pero salían. Los que tenían salían, los que no tenían no han tenido, pero no salían. ¿Por qué? Porque no podían. Si un trabajador no trabaja, no puede gastar. Pero la persona, por ejemplo, tenía dinero, pues salía a comer. El viajante salía a comer, el representante venía a comer, la empresa que trabajaba venía a comer, pero es que ahora mismo no sale nadie. Esto es un mil, bueno, esto no tiene ni punto de comparación. Esto es, la crisis es un paseo al lado de esto. Bueno, pues Pedro, tú que eres la vara de medir de la hostelería de Puente Genil, madre mía, difícil la situación. Pero bueno, vamos a intentar ser un poco positivos, ¿no? Porque si no, puf, ¿con qué ánimo vamos a salir el 8 de junio? Yo no soy muy negativo, yo no soy negativo. La verdad, que yo pienso que vamos a salir para adelante, ¿no? ¿Verdad? Que vamos a salir todos para adelante, ¿verdad? Con mucho trabajo, mucha dificultad, exactamente, trabajando, y estar todo el día trabajando y cosas constantes todos los días. Y ya lo he dicho, no podemos ni bajar precios, ni quitar precios, ni subir precios, ni bajar la calidad. Tienes que seguir con la misma línea. ¿Tú qué tienes? Esta línea, sigue con la misma línea. Con menos cantidades, pero con la misma línea. Tú no puedes bajar. Porque claro, eso al final se nota también. Bueno, pues Pedro, vamos a poner aquí el punto y final a esta entrevista. Estoy segura que muchísimas personas estarán disfrutando de verte y otros muchos más deseando de poder compartir una copa en tu restaurante. Ya cuando ¿no? quieras, no tengas que llamarme, que yo estoy a tu disposición siempre, ¿vale, Virginia? Y, en fin, pues, y encantado. Pedro, muchísimas gracias. ¿Vale? Salud para ti, para Mercedes, para tus hijas, para toda la familia y que podamos compartir el pueblo de Puente Genil lo antes posible en tu restaurante. Pues los momentos que no sean más buenos, vamos a hacerlos más alegres, por lo menos. Muchas gracias, Pedro Lucena. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues con Pedro Lucena ponemos el punto y final a este tiempo de noticias. Ya nos ha informado que el próximo 8 de junio abre el restaurante Casa Pedro, una demanda a nivel social de Puente Genil y de toda la zona, porque estamos hablando de uno de los restaurantes más premiados de toda la provincia y uno de los pioneros en este sentido en cuanto al laureado en nuestra comunidad autónoma, y está entre los primeros también a nivel de nacional por los premios conseguidos durante este tiempo. Con él les ponemos el punto y final. Mañana volvemos a estar aquí con todos ustedes. Gracias, que descansen y sobre todo que se queden en casa. Hoy vamos a hacer una presa de ibérica del Valle de los Pedroches, una presa al horno que va compuesta con un poquito de aceite de oliva.
aceite de oliva de aquí del pueblo, que es muy rico. No vamos a decir nombre para que no tengamos publicidad, pero bueno, ya sabemos de quién son, más o menos. Los aceites de aquí del pueblo son todos buenos. Tenemos la suerte de tener buen aceite. Bueno, pues primero le ponemos el aceite, luego la salpimentamos con un poquito de sal y pimienta. Le ponemos un poquito de manteca blanca de cerdo ibérico. Y ya para terminar, pues le ponemos un buen vino oloroso de aquí de nuestra tierra. Y ahora la metemos en el horno y la tenemos aproximadamente 45 minutos y luego la damos media hora dándole la vuelta. ¿Vale? A ver qué tal resulta. A 175, 180 grados aproximadamente, los 45 minutos, y pues la, se le da la vuelta a unos 15 minutos más. Y ya vamos viendo el color que va tomando.